Hola chica, el video de hoy es de una primera impresión y reviews a la vez de la base de CoverGirl, la Ready Set Gorgeous. Y yo puse una foto de que había obtenido estos productos y muchas me preguntaron sí, me preguntaron o me pidieron que hiciera un video utilizándola. Y yo no suelo hacer videos de primera impresión ni de reviews, solo porque un producto te puede gustar al principio y después no, y viceversa. So, yo nada más le voy a mostrar cómo lo aplico, cómo se ve, le voy a enseñar los precios. Y creo que en el único lugar que puedes conseguir esta base es en Walgreens. Y le voy a decir los precios. La base contiene una onza, que es así, es como un tubito así. Y esta estaba en $8.99. El polvo, a que se ve así. Y así. Y esto estaba en $6.99. Y el corrector, espérense, el polvito trae 10.5 gramos y el corrector, que es este, trae 0.37 onzas. So, lo que promete esta base es, dice que te deja un acabado natural que dura todo el día. La fórmula difumina fácil para anivelar y reducir ¿cómo se llama eso? Oh my God. Para nivelar la piel y que reduce la grasa de la cara. So, esta base fue hecha para las pieles grasosas. Eso es lo que dice la base. No contienen aceite. Dice que no te tapa los poros y fue probado por dermatólogos. Y sí, voy a sacarlo de los empaques y regreso para atrás. Okay, so yo voy a empezar. Ya yo me limpié la cara con una toallita desmaquillante. Y yo voy. Ah, el tono que yo elegí fue el Nude Beige. Ajá, ahí lo ven. Y yo no sé si esto va a ser muy oscuro o muy claro, pero ya yo me estoy pareciendo a Casper. Me estoy poniendo blanca. Y una cosa que yo voy a probar con esta base es que desde que me quedé embarazada, yo no sé qué me pasan los cachetes, pero se me ponen colorados esto mucho y tengo como que brotes por todos lados. So, vamos a ver si los cubre. Yo voy a utilizar una brocha de esta. Lo iba a aplicar con los dedos, pero yo soy maniática y pues no quiero hacerlo así. So, de sacarla así del envase, no se ve que es líquida, pero tampoco muy espesa. So, sí, y no sé si eso sea suficiente.
Me quedé corta. Un lado. No es grasosa. Si ustedes han probado la base de Wet n Wild, la que viene en un formato así, se siente igual y se... ¿Cómo se llama? Se absorbe rápido. O la piel la absorbe rápido, como ustedes le digan. Y vamos a ver cómo es esto. A ver. Oh, es como el wand de un lip gloss. Yo creo que yo cogí esto un poco más claro porque a mí me gusta el efecto ese de iluminación. Y el concealer es igual que la base. No son nada grasosos. So far, so good. Lo único que no me gustó de esto fue la cantidad que tiene del polvo. Yo pensaba que iba a ser todo así, todo lleno de polvo, pero no. Y si escuchan un tiqui tiqui, es mi esposo que está aquí y mi pajarita que está en el piso viendo video. Esta base no tiene ningún tipo de olor, so eso es un plus. Y para mí que tiene, no tiene cobertura completa, pero tampoco es liviana. So, es cobertura mediana. Y así, por así decirlo, a mí me gustó más que la base de Wet n Wild. Por el simple hecho que no es grasosa. Déjenme peinarme estas cejas porque si no parezco a... Si me ven mirando para el espejo de atrás, es que estoy grabando de una cámara nueva y como que no me acostumbro. Pero pues nada, se las recomiendo. Está económica. Yo también obtuve cuando compré los tres productos de CoverGirl. El Mattifying Powder de Wet n Wild. Este es en el Take Me on a Date. No lo he utilizado, pero si quieren ver un review, yo tengo muchos productos de Wet n Wild. No tengo toda la colección, pero toda la gama así, que es así, la sombra, los cuartetos, las tengo. Y
Yo soy amante a Wet n Wild, so si quieren un review de lo que pienso de esto o algo, solo déjenme saber. Yo esta noche voy a estar grabando todos los videos que pueda grabar, porque no sé si vayan a ser los últimos por un buen tiempo. Para que no lo sepa, yo estoy en transmite de... De mudarme. Voy a cambiar de estado, so no voy a entrar mucho en detalle de eso porque pues no, todavía no. Pero nada, creo que próximamente el video que viene va a ser el de mi actualización de embarazo. Y tengo una colaboración con Gilly, 89 Gilly Makeup. Voy a dejar el enlace de su canal abajo en la cajita de información para que vayan a su canal y le den un vistazo. Y no sé si se haga otro video para dejarlos preprogramados en el canal, por si acaso no puede ser yo grabar, pues están esos ahí de backup. Y nada, espero que el video haya sido de su agrado. Si tienen alguna sugerencia o alguna petición, no duden en dejármela saber. Y pues si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y las voy a ver en un próximo video. Bye.